Para finalizar este punto, antes de hablar sobre la seguridad y en el uso del material electromecánico, vamos a ver un vídeo sobre el Pacojet. Una calidad óptima y una frescura insuperable. De la manera más fácil, originariamente concebidos para servir recién hechos sorbetes y helados naturales de la mejor consistencia. El concepto Pacojet abarca una multitud de usos en prácticamente cualquier área de la cocina y el catering de calidad. Aperitivos, postres, platos dulces y salados. La Pacojet se ha convertido en un aparato de elaboración culinaria innovador y esencial en más de 30.000 cocinas de restaurantes y hoteles de todo el mundo. Lejos de ser tan solo una sorbetera y heladera, la Pacojet es una herramienta versátil y creativa que le ahorrará trabajo. Se puede emplear para platos dulces y salados. Es un sistema rentable al servicio del chef profesional que la puede emplear de todos los modos posibles. La preparación de un sorbete de piña natural con la Pacojet muestra el simple proceso de tres pasos que resulta básico para todos los platos. Llenar el contenedor. Cada contenedor se rellena con aproximadamente 400 gramos de fruta fresca y madura. Se añade algún líquido compatible con dicha fruta, en este caso zumo de piña. Calentar la fruta en el zumo hace que ésta extraiga su pectina natural. Esto es opcional si se usa un sirope simple para endulzar. Para eliminar las burbujas de aire y cubrir la fruta, llene los contenedores hasta arriba con zumo o un sirope simple. Evite rellenar demasiado los vasos. Segundo, congelar a 22 grados bajo cero. Los contenedores se congelan durante al menos 24 horas en un congelador normal, de modo que el contenido quede congelado uniformemente hasta el centro. En un abatidor, este proceso requiere tan solo 4 horas. Tercero, pacotizar. En combinación con el protector antisalpicaduras, acople la cuchilla de pacotizar a la máquina, asegurándose de que el imán está firmemente sujeto a la cuchilla. A continuación, coloque en el portacontenedores exterior un contenedor de acero que contenga el producto a procesar y fíjelo en la máquina. Gire la manivela hacia adelante hasta el punto en que se ilumine el indicador Ready del panel de visualización. Seleccione el número de raciones que desee y pulse Start. La máquina procesa automáticamente las raciones seleccionadas y se apaga. Antes de separar el portacontenedores, pulse el botón azul para liberar la presión de aire. Ahora, aparte el portacontenedores girando la manivela hacia la derecha. Y voilà, el sorbete de piña listo para servir. No importa el tipo de plato, aperitivos, concentrados para sopas y salsas, rellenos para patés o terrinas, o postres congelados. El principio es siempre el mismo. El contenido del contenedor siempre se debe cubrir con el líquido apropiado, como por ejemplo zumo, sirope, crema, caldo, aceite de oliva o simplemente agua, para elaborar el bloque sólido congelado para pacotizar. Pacojet es un concepto revolucionario para obtener una calidad óptima con el mínimo esfuerzo y una de las herramientas gastronómicas más innovadoras lanzadas al mercado en los últimos 10 años. Desarrollado en colaboración con cocineros de renombre internacional y fabricado en Suiza, Pacojet facilita un método simple y fiable para la elaboración de una gran variedad de postres helados para servir recién hechos, además de ser un dispositivo que permite ahorrar tiempo y costes durante la preparación de platos salados. Pacojet, calidad made in Suiza. Para Pacojet, ninguna cocina es demasiado grande o demasiado pequeña. Su diseño compacto y apto para su colocación sobre la encimera hace que sea perfecta para su empleo en cocinas pequeñas, aunque las necesidades de una cocina grande se puedan satisfacer fácilmente añadiendo más contenedores al sistema. Pacojet es una máquina versátil y de alto rendimiento cuyas ventajas son mucho mayores a las de las tradicionales máquinas para hacer helados. Pacojet aumentará la rentabilidad de cualquier restaurante porque reduce el tiempo, el trabajo y el coste de los ingredientes. Por último, pero no por ello menos importante, Pacojet permite enriquecer cualquier menú fácilmente con nuevos platos basados en texturas, sabores y aromas nuevos y creativos.
Pues después de visualizar este vídeo, terminaremos este apartado hablando sobre el uso de este tipo de maquinaria y los riesgos que representa debido a su funcionamiento y características. Básicamente, el material eléctrico se debe desconectar siempre la maquinaria. A nivel eléctrico se debe desconectar siempre la maquinaria antes de limpiarlo. Hay que ir con cuidado con cortes, heridas y quemaduras que se pueden generar con este tipo de equipamiento. Y a nivel microbiano siempre hay que lavar, desinfectar y secar minuciosamente la maquinaria y los accesorios antes de su conservación. En cuanto a los equipos I+D en cocina, lo tenéis en el apartado de ampliación que está subido en el Aules. Lo voy a generar en un momento. Una calidad óptima y una frescura insuperable. En el apartado 2.2 y en el apartado 2.3 hablamos de equipos y maquinaria, nuevas tecnologías, lo llamamos el I+D. La evolución que ha sufrido los equipos y maquinaria de una cocina reúne funcionalidad, eficacia, eficiencia, tecnología punta, estética, diseño y también elementos tradicionales indispensables, pero mejorados desde el punto de vista técnico. La innovación tecnológica se traduce en determinadas propuestas presentes en el mercado con total aceptación por parte de los profesionales que se demanda aquellos equipos que se ajusten en cada caso concreto a la metodología de trabajo de cada establecimiento. Hablamos de distintos conceptos, por ejemplo, la alta tecnología. Pues la alta tecnología aplicada al I+D en la cocina representa equipamientos únicos que incorporan el máximo de prestaciones, con la última tecnología de fácil comprensión. Para aplicarlo a diferentes técnicas de cocción según el producto, hay una gran homogeneidad en los resultados, ajustes automáticos y manuales, programación y documentación de datos en forma de software, tamaño reducido, compatibilidad con otro equipamiento, como puede ser, ejemplo, puede ser una máquina de a un abatidor de temperatura con un horno de vapor o convección vapor o mixto, autolimpieza, ahorro de energía, fiabilidad, cumplimiento de la normativa higiénico-sanitario y un servicio técnico rápido y eficaz. Es lo que demanda hoy en día un profesional. La línea fría, pues básicamente es otro concepto de I+D+I que ya lo hemos estudiado en el módulo de PEC, pero básicamente consiste en cocinar, abatir rápidamente para conservar en frío, luego regenerar y posteriormente servir. Permite trabajar con días de antelación y liberar los picos de trabajo, por ejemplo, durante los fines de semana, aprovechando los tiempos que llamamos valle. La cocina piano es un concepto que hace referencia a una cocina central equipada con distintos módulos de distintos equipamientos, pues fogones, baño María controlado, plancha, parrilla, freidora, etc. Y se puede elaborar o se puede construir conforme nuestras necesidades. Suele ser una cocina central, centralizada en el espacio culinario, donde hay distintos módulos para elaborar distintas técnicas o procedimientos culinarios. Y el concepto de cocina inteligente es la cocina industrial del futuro, en la que los elementos son más polivalentes, más inteligentes y más funcionales. La maquinaria de alta tecnología exige menos espacio en la cocina y se dota de un software de fácil uso, como por ejemplo los vaporizadores combinados que permiten ahorrar hasta un 50% de energía, las ciberneveras que reconocen los códigos de barra y sabemos el stock que tenemos dentro, etc. En cuanto a esa aplicación práctica, tenemos distintos tipos de equipamientos de I+D+I. Por un lado tenemos, por ejemplo, la clarificadora Clarimax. Fue invención de, entre otros, Ángel León, que ya lo conocemos todas y todos. Es un equipo compacto para clarificar fondos. Es un funcionamiento básico como el de una cafetera industrial y el proceso se realiza por medio de una presión controlada que se filtra el líquido a cualquier temperatura por una pastilla prensada donde dentro hay algas microscópicas que tienen propiedades desengrasantes y clarificantes y que no alteran la cualidad organoléptica del fondo o del fumet. Imaginaos que en el calderín de la cafetera introducimos un fumet recién elaborado y hacemos pasar, cuando conectamos el equipamiento, por esta cápsula de algas que lo que hacen es filtrar y desengrasar, clarificar
en definitivas cuentas, el, ese fumet, ¿vale? Es una especie de clarif automática. El gastrovac es un equipo compacto para impregnar y cocinar al vacío. En el interior se crea una atmósfera artificial de baja presión, es decir, de una presión inferior a la presión atmosférica en condiciones normales y mucho más baja que lo que se genera, por ejemplo, en una olla a presión o una olla express. Y ausencia de oxígeno, hay vacío, por lo que se reducen las temperaturas de cocción y fritura. Se puede cocer a menos temperatura y freír a menos temperatura que la ordinaria en oxidación, en ambiente, diríamos, normal. Y se mantienen las cualidades organolépticas y nutritivas de los alimentos, ya que los alimentos no pasan a temperaturas tan elevadas de cocinado. Y por tanto, las sustancias nutritivas se mantienen mucho mejor. Y la impregnación se obtiene porque cuando tenemos el producto dentro, si queremos impregnarlo, generamos esa presión y esa ausencia de oxígeno, y cuando despresurizamos el gastrovac hay una impregnación del líquido hacia, o sea, el líquido pasa al sólido y se impregna de manera inmediata. Luego tenemos deshidratación, bueno, esa impregnación también se puede hacer en una máquina de vacío, por ejemplo. Luego tenemos también la deshidratadora, pues se utiliza para eliminar la humedad de los alimentos de manera natural y prolongar su tiempo de conservación. También para concentrar sabores y aromas, ya que como no hay agua, el aroma y el sabor es mayor, y obtener nuevas texturas, texturas más crujientes. La destiladora rotaval sirve para destilar, para extraer de sólidos o líquidos, siempre que tengan humedad, a baja temperatura, mediante una bomba de vacío, capta los aromas y esencias de manera que se pueden impregnar incluso con matices de tierra, de mar, etc. Lo que hace es extraer el aroma del producto mediante la destilación. La germinadora, pues, permite cultivar brotes o germinados de muchas variedades de plantas como, pues, rabanitos, remolachas, shisho, espárragos, ajos, cebollas, etc. Es una germinación, diríamos, doméstica, aunque profesional. En lugar de adquirir los productos ya germinados, los germinamos en nuestro propio establecimiento. Luego tenemos los dos o tres siguientes que vienen, son cocederos a baja temperatura. Por un lado tenemos el termostato llamado Roner, por Narcís Caner y Joan Roca, dos cocineros, y un cocinero y un profesional de la química, en el que permite crear un baño María con temperatura constante e idéntica en todo el recipiente, es decir, un baño María controlado. La realización de las cocciones a baja temperatura, entre 5 y 100 grados, siempre tiene que estar con alimentos envasados al vacío. La regeneración térmica también se puede utilizar para ello, de elaboraciones terminadas y envasadas al vacío, y pasteurizar alimentos cocinados con técnicas tradicionales, pasando, es decir, nosotros cocinamos y una vez cocinado podemos envasar al vacío y pasteurizar para tener una doble higienización. El contenedor termostático tipo Roner es lo mismo, la diferencia es que en lugar de colocar el termostato dentro de un recipiente movible, el termostato está dentro de un módulo específico en la cocina, que puede ser sobremesa, o si implementamos con cierta anterioridad esa necesidad, se puede establecer nuestra cocina como un módulo más de la cocina piano o similar. Y el contenedor termostato con cocción al vacío, Revovac, es lo mismo que el equipamiento anterior. La diferencia es que las cocciones se realizan con vacío en su interior. Luego tenemos el Beef Marinator, que es una máquina que sirve para marinar. Combina la tecnología del vacío y el marinado impregnado del producto simultáneamente. Su principio de funcionamiento es similar al gastrovac, pero tiene un movimiento rotatorio. También en las cocinas más, diríamos, de investigación, se utiliza cierto equipamiento y maquinaria de laboratorio. En las cocinas más tradicionales es más complicado, pero en las cocinas de ese estilo sí, ya que se utilizan técnicas mucho más avanzadas, se utilizan equipos multidisciplinares con científicos o con al menos profesionales de la ciencia y tecnología de los alimentos, físico-químicos, bioquímicos, alimentarios, etc. Tenemos equipamiento como el cromatógrafo, que sirve para cuantificar y separar los elementos químicos de una mezcla compuesta, el espectrofotómetro, que sirve para medir la concentración de sustancias sólidas en una solución
en función de que la capacidad para absorber luz, por ejemplo, se utiliza mucho para analizar las proteínas y los aminoácidos, y en la cocina también se utiliza para, por ejemplo, medir en qué momento se tiene que cambiar el aceite de una freidora. Equipamiento un poco más menos complicado, pero también se utiliza un espectrofotómetro. Según cómo pase la luz por ese espectrofotómetro, la densidad del aceite y su opacidad o transparencia nos dice si el aceite está para cambiar o no. Un microscopio, que es para observar y fotografiar elementos microscópicos, como las burbujas de un merengue, por ejemplo, y ver su tamaño y según la aplicación de qué aditivo ese tamaño es mayor o menor o más o menos resistente. El viscosímetro sirve para medir la viscosidad de una preparación, el olfatómetro para detectar y medir las emisiones de olores de una materia prima, de un producto, para medir esa cantidad de emisión, y el pHímetro sirve para medir el pH en la disolución acuosa y viene muy bien para saber en ciertas técnicas, como puede ser, por ejemplo, la esferificación y otro tipo de gelificaciones, si el producto es más o menos ácido, para añadir o no algún tipo de neutralizador de la acidez o de acidificador o alcalinizante. Luego tenemos el medidor de la actividad de agua, que vale para saber la cantidad de agua disponible que tiene un alimento y saber, por tanto, su humedad, y el agitador, que vale pues básicamente para incorporar dentro de una preparación, se va moviendo con un pequeño imán, gira y permite mantener la emulsión de una salsa, etcétera.